Tenemos que contextualizar esta presentación. Pueden tomar asiento, sí. Sin perjuicio de que ahora les pasemos el micrófono para que puedan profundizar. A mí este exponente de la Escuela de Chicago, muy importante en mi vida, de alguna manera la lectura de un libro que fue un bestseller allá a finales de los 70 y que de alguna manera estuvo vinculado a su obra que le hace acreedor del Premio Nobel de Economía, a Milton Friedman. Esta obra, su título en inglés es Free to Choose, libre para elegir. Es un libro pequeño, relativamente pequeño, y que luego lo popularizó haciendo unos videos que se distribuyeron por diferentes lugares del mundo, traducidos a diferentes idiomas. Esos videos, acá tuve la oportunidad de verlos en 1987, 88. Algunos de ustedes apenas venían gateando, más o menos. Y viendo estos videos, ubicándonos en la Costa Rica de mediados de los 80 y remontándonos un poco más atrás para entender la obra de Milton Friedman, nos lleva a no perder de vista lo que eran esas sociedades. Los estados se habían hecho cada vez más y más y más grandes. Y ahorita hacemos una reflexión al final de esta clase sobre lo que es Estado. Vimos Estado de Derecho en la sesión anterior con Román Navarro, nos hizo un recorrido de nacimiento del Estado y cómo fuimos evolucionando hasta tener un Estado democrático de derecho. Pero también había una lectura para la sesión pasada sobre el Estado de Bastiat, sobre la cual quiero que también hagamos una reflexión, porque con el paso del tiempo las personas le fueron trasladando a esa cosa que se llama Estado más y más y más responsabilidades. Y el Estado entonces fue acaparándolo todo, fue participando en diferentes economías, inclusive en actividades económicas propias del sector privado. Manejaba hoteles, estamos hablando de diferentes países. Ustedes vieron que en México el proceso de privatizaciones privatizaron mil y un resto de compañías. O sea, el Estado participaba en esas sociedades, especialmente sociedades latinoamericanas, para contextualizarlo aquí en nuestra región del planeta, en muchísimas actividades económicas a través de empresas. Como les decía, tenía hoteles, líneas aéreas, tenía líneas de buses, tenía empresas productoras de todo, o sea, de televisión, empresas comerciales, cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, el Estado tenía participación en esas actividades económicas. Y un breve paréntesis en relación con esa reflexión. ¿En qué actividades económicas ha incursionado el Estado costarricense? Muy rápidamente, hay micrófono, alguno de ustedes, para recoger algunas ideas sobre actividades económicas que conozcan ustedes, una cada uno, para recoger ahí varias participaciones. Líneas aéreas, como dijo ahorita. Líneas aéreas, Laxa. Vaya, vamos moviéndonos. El Estado costarricense tuvo una línea aérea, línea Laxa. Fertilizantes y Fertica y cementos. Fertica era una empresa mexicana que la compró a mediados de los 70 del Estado costarricense. Más de hecho, inclusive la casa presidencial, ¿saben ustedes dónde queda? Allá en Zapote. La casa presidencial eran las oficinas de Fertica. Esa empresa, cuando fue comprada por el Estado a mediados de los 70, posteriormente el presidente en aquella época, Rodrigo Carazo, 78, ve que las oficinas centrales de Fertica ahí en Zapote podrían cumplir como casa presidencial. Y es así como un edificio que se empezó a construir para la casa presidencial, que es el que está donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones, ese iba a ser la casa presidencial, como lo dejaron paralizada durante mucho tiempo, empezaron a construirla y esa construcción quedó parada durante muchísimo tiempo. La casa presidencial estuvo operando en esa esquinita que queda al costado, que es el costado noreste del Parque Nacional. Ahí está, una pequeña oficinita, ahí era la casa presidencial. Rodrigo Carazo, 78, decide trasladar las oficinas de casa presidencial a las oficinas de Fertica
en Zapote. Eso es parte de la historia y las anécdotas de cómo llegó la Casa Presidencial a estar ubicada en Zapote, que no guarda relación donde están los supremos poderes, la Corte, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones. Uno esperaría que la Casa Presidencial ande por ahí, pero no, está ubicada allá en Zapote, en una oficina que, o en una sede que no tiene pinta así como de Casa Presidencial, si uno la compara con casas presidenciales en diferentes países que uno pueda ver en la televisión o pueda visitar. Pero sí, el Estado costarricense estuvo metido en la producción de fertilizantes. ¿Producción de alcohol con Fanal? Producción de alcohol, ese es un monopolio, una actividad económica que tiene el Estado costarricense desde mediados del siglo XIX. 1850 y algo fue que se creó, que se aprobó en aquella época la sociedad costarricense. Estamos hablando de un puñado de costarricenses, 100 mil, 200 mil personas, era lo que había de ticos en aquella oportunidad. Consideraron que el Estado costarricense tenía que incursionar en la producción de alcohol etílico y hacerlo en forma monopólica. Y es así como nace en esa época ese monopolio, quitándoselo, la actividad económica, a todas las personas que en aquella época producían guaro. Eso no erradicó la producción de guaro. Se siguió produciendo guaro en Costa Rica desde esa época hasta hoy. Todavía hay, ustedes han escuchado las sacas de guaro y ustedes han escuchado de la destilación de guaro que se hace de guaro de contrabando. Ustedes van a los topes, por ejemplo, en cualquier tope, ustedes van a ver las personas allá, ya sea los que andan a caballo, los que cabalgan el tope, u otras personas ofreciendo chirrite o guaro de contrabando o algún tipo de bebidas espirituosas hechas en casa. Bueno, todo eso es guaro de contrabando. Contrabando en el sentido de que se produce al margen de la ley, porque solo el Estado costarricense tiene el monopolio para la producción de alcohol etílico y lo hace en forma monopólica. Es uno de los pocos monopolios que todavía quedan en manos del Estado. Pero sí, el Estado costarricense ha incursionado en esa actividad económica y todavía la mantiene hoy. Sí, una curiosa es que también fabricó vehículos en el 70, 70 y resto, que tuvo un convenio con GMC, creo que fue. Ah, cuénteme, esa sí no la sabía, cuénteme. Sí, por ahí hay unas fotografías de unos vehículos que fabricó, fueron muy pocos en realidad, en los 70, 74 por ahí, que le había comprado unos modelos a GMC, pero para producirlos aquí localmente. En esa época, nuevamente, es importantísimo repasar la historia. Solo el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la idea es que aprendamos de la historia, aprendamos de... Uno lo hace en su vida personal, uno aprende los errores y trata de no patear dos veces la misma piedra. Pero a nivel de políticas públicas, uno tiene que aprender también de los errores que las sociedades cometen, que otros países cometen. ¿Qué hacen bien unos y otros países? Eso lo vamos a ver más adelante con la presentación de algunos de los grupos cuando hablemos de los índices de libertad económica, el índice de Fraser, etcétera, para ver cuáles son las políticas públicas que caracterizan a los países más desarrollados, para ver qué están haciendo bien y para copiarlos y hacer nosotros eso. ¿Qué están haciendo aquellos que están más jodidos? Bueno, para no hacerlo. Bueno, eso es parte de lo que uno aprende y un poco de lo que nosotros buscamos mediante este curso, que ustedes se den cuenta de políticas públicas exitosas, políticas públicas desastrosas en relación con generar prosperidad para las naciones. En los 70s, en Costa Rica, y nuevamente, todo esto es importante en nuestra historia, hasta hace poco, teníamos una política pública de sustitución de importaciones. Y esa política pública lo que hacía era elevar los aranceles de importación para que prácticamente los productos importados fueran tan caros que nadie los pudiera comprar, con el propósito de generar una industria local que estuviera protegida de la competencia y entonces acá los particulares puedan ingresar en esa actividad económica o el Estado se metiera en esas actividades económicas. Desconocía ese experimento del Estado. Yo sí sé que acá hubo intentos de establecer algunas empresas para ensamblar vehículos. Autoensambladora era una de esas. Usted, la Range, ¿eh? Coopesa estuvo ensamblando también autobuses. Hubo sí una empresa de buses, Transmesa, Transportes Metropolitanos S.A. Era una empresa del Estado que importaba los buses, algunos a lo mejor los construyó Copesa acá y sí estaba metida en el negocio del transporte masivo de personas. Sí, tengo una pregunta con eso que usted acaba de mencionar del modelo cepalino, de sustitución de importaciones. Sí. ¿Ese modelo en los 80 no fue que sí funcionó en Argentina? El modelo cepalino
de la CEPAL viene de la Comisión Económica para América Latina. Desde ahí salieron políticas públicas que se le recomendaron a los diferentes países de América Latina seguir, allá en los 70s. Y la recomendación era sustituir importaciones. La recomendación era que el Estado participara en actividades económicas, e inclusive se decía que había actividades económicas que requerían inversiones de capital muy altas. Y entonces, ante la inopia de la participación del sector privado, el Estado tenía que meterse, con la intención de meterse en la actividad económica, montar la empresa y luego traspasarla al sector privado. Básicamente eso era lo que buscaba, de tal manera que en estas economías donde no había mucha industria, el Estado se convirtiera en un motor de la industrialización, pensando en que lo hacía en forma temporal para luego trasladárselo al sector privado. Así estaba más o menos concebido el modelo. La idea es que con los altos aranceles se pudiera también desarrollar la industria local en cada uno de esos países. También se buscaba cierta coordinación, de tal manera que, por ejemplo, en Centroamérica, se establecía que solo en un país hubiera, por ejemplo, una empresa de llantas, o que solo en un país hubiera una empresa de procesamiento de harina. Entonces, de tal manera que se diera en Centroamérica la posibilidad de hacer unos intercambios en mercados más pequeños, como el mercado común centroamericano. Ese modelo cepalino se aplicó en toda América Latina. Países monstruosos en cuanto a su tamaño y sus recursos en América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, México. Estos países fueron líderes en precisamente ese modelo de sustitución de importaciones. Y ya vieron ustedes, en México había 1.155 empresas del Estado concebidas como sociedades anónimas. Y ahorita entramos a hacer un pequeño comentario sobre ese modelo. Y lo que eso significaba para la sociedad y por qué esas empresas no funcionaban. Pero era para todo, no solo para Argentina, no, era para toda América Latina. Telecomunicaciones. En telecomunicaciones, agarremos, Mariela, otro micrófono y te vas allá para la parte de atrás. Telecomunicaciones, en toda América Latina, el Estado incursionó en el negocio de las telecomunicaciones, la telefonía fija especialmente, no había telefonía celular en aquella época, y lo hacía en forma monopólica también, impidiendo al sector privado participar. Veían que eso era, digamos, un negocio. Y entonces aquí viene también un tema que está presente en todas nuestras sociedades. Es un negocio, es un buen negocio, y entonces debe tomarlo el Estado para que las utilidades sean para la sociedad costarricense, venezolana, argentina, mexicana, etc. Ese concepto, y ahorita tal vez vamos a profundizar sobre el tema de si es válido o no moralmente que esas actividades económicas, donde hubiera una convicción de que había grandes utilidades de por medio, si esa debiera ser la razón para que el Estado se apropiara de esa actividad económica, lo hiciera en forma monopólica con tal de vender un servicio. Pero sí, efectivamente, los estados participaron en telecomunicaciones a lo largo y ancho de América Latina y también de Europa. Seguimos para allá. ¿Alguien más? Participaciones del Estado en la economía, en caso costarricense. Pensemos del caso de Costa Rica. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Bueno, aquí está el ICE, por acá mencionaron el ICE, no solo en el caso de telecomunicaciones, también en la producción de electricidad. Y el Estado entonces toma desde mediados de los 50, incursiona en esa actividad económica, compra a las compañías privadas que en aquella oportunidad, en esos años, proveían la electricidad. El Estado asume el monopolio de la producción de electricidad y participa en esa actividad económica, produciendo en forma monopólica la energía eléctrica, distribuyéndola, comercializándola desde esa época hasta ahora, con pequeñas aperturas que se han dado ahora a partir de los 90, que ahorita también hablamos de eso. Compañía Nacional de Fuerza y Luz inclusive se mantiene hoy como una sociedad anónima. No sé si ustedes saben que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una sociedad anónima, donde la mayoría de las acciones pertenece al ICE, pero tiene también inversionistas privados. Y esa se encarga hoy de la distribución de la energía eléctrica para ciertas partes del país. ¿Algún otro ejemplo de actividad económica
donde el Estado costarricense haya incursionado actividades económicas que uno podría entender que lo natural es que lo desarrolle el sector privado. Decíamos que Fanal era un monopolio del Estado, los pocos monopolios que quedan. El otro monopolio estatal es Recope, para la distribución, para la importación, distribución al por mayor, refinamiento de hidrocarburos y todos sus derivados, incluido el gas para cocinar, el gas LPG. Si ustedes van a Panamá, allá en Panamá no hay una empresa estatal que se encargue de la distribución de los combustibles. Hay varias empresas compitiendo y inclusive el combustible en Panamá es mucho más barato. Tiene que ver también con el impuesto único a los combustibles. Podemos hablar sobre eso en otro momento. Pero efectivamente, esa es otra actividad económica en la que el Estado incursionó. ¿Otras? Instituto Nacional de Seguros. Seguros. 1917 aproximadamente. ¿17? Sí, vamos a ver. ¿Cuándo fue que se creó ese monopolio? Tenía 1924. Me acuerdo, ese monopolio, el monopolio que el Estado tiene de la venta y la comercialización de seguros, creado en 1924, el monopolio, ese también es muy emblemático en mi vida, es uno de esos puntos icónicos de mi participación, mi incursión luego en la política, porque me acuerdo cuando celebraban el 70 aniversario, 1994, 70 aniversarios, y en aquella época, siendo relativamente joven, se me ocurrió hacer una manifestación en contra del monopolio. Entonces yo trabajaba en aquel momento como abogado en mi bufete, entonces fue mi secretaria, mi asistente, fue una hermana mía, otro hermano, otro amigo, éramos 6 personas, frente aquí al Instituto Nacional de Seguros, con unos carteles que decían, pite, pite si está en contra del monopolio. Y básicamente cuando se ponía el semáforo peatonal, el semáforo para que pasaran los peatones en rojo, nos poníamos frente a los carros con ese cartelón. Y había otro cartelón que decía, donde hay un monopolio, esté donde esté, no hay libertad. Aquí en el 94, principios del 94, 93, había venido a Costa Rica Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay. Julio María Sanguinetti, un extraordinario orador. En su presentación en el Teatro Nacional, llega un momento donde dice, Teatro Nacional lleno, dice, donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Y aquello era casi todo el mundo de pie aplaudiéndolo, era ese orgullo tico de este tipo exaltando a los costarricenses sobre el tema de la libertad y el tema de nuestra identidad como costarricenses. Entonces nosotros tomamos ese eslogan tan potente y lo que dijimos en aquella época como una manera de levantar la voz en contra del establishment era, donde hay un monopolio, esté donde esté, no hay libertad, no me jodan. ¿Ves? Un poquito era el reclamo de nosotros, miembros de un grupito de costarricenses que en aquel momento considerábamos que el Estado no tenía que participar en esa actividad económica y mucho menos hacerlo en forma monopólica. Pero efectivamente el Estado ha estado metido en la venta de seguros, lo sigue haciendo hoy, se abrió producto del TLC y la negociación que se dio para ingresar nosotros al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Una de las leyes de implementación y de los acuerdos que se incorporaron en ese TLC fue la apertura del mercado de los seguros. Hoy hay 13 compañías que venden seguros, una de las cuales es el INS, sigue siendo mercado de actor dominante en el mercado, pero hay otros actores. Y sigue en forma monopólica, manejando, pero monopólica, básicamente porque los otros no han podido incursionar en los seguros obligatorios, el seguro obligatorio de vehículos y el seguro de riesgo del trabajo. Lo que se conoce como seguros solidarios lo sigue manejando el Instituto Nacional de Seguros. Pero esa es otra actividad económica donde en el 24 la sociedad costarricense le dice al Estado, incursione en esa actividad económica y hágalo en forma monopólica. ¿Qué otra? Por acá. CNP con los estancos. A veces a uno, yo no sé si a ustedes les pasa que le dicen uno estanco y no le dice uno mucho, ¿verdad? Aquí a los más jóvenes, usted estanco, ¿qué le dice a usted estanco?
no sabe qué es eso, ¿verdad? A los más jóvenes, ¿saben ustedes lo que es un estanco? ¿Eh? Y uno, a veces, los que peinamos un poquillo canas, como este carajo y yo, los estancos ya nos es más familiar, porque nos acordamos de esa época en los 70s, 60s, 70s, todavía en los 80s, donde el Estado, a través del Consejo Nacional de la Producción, manejaba pulperías, estancos, así le llamaban estancos. Eran pequeñas pulperías donde las personas podían lograr comprar arroz, frijoles, maíz, diferentes productos agrícolas que se producían en Costa Rica y que el Estado le compraba a los productores y luego distribuía a través de sus pulperías en todo el país. Efectivamente, el Estado incursionó en la venta de alimentos, nuevamente comprando a los productores y vendiendo a los consumidores. Como anécdota también, dentro de ese tema, con parte de recordar la historia, es que le compraba a los productores a un precio X, precio de costo, de su costo y un poquito más alto, para que tuvieran su utilidad y una buena utilidad, y lo vendía más barato que el precio que le pagaba a los productores por esos productos. Pagaba caro por el producto y lo vendía más barato. ¿Qué sucede con una empresa que hace eso? No. O sea, no hay que ser así como así brillante para darse cuenta que esa operación matemática no va a dar nunca. Y efectivamente las pérdidas se fueron acumulando, se fueron acumulando, se fueron acumulando, hasta que finalmente alguien dijo, mire, saquemos al Estado de la venta de eso, de las pulpes, y entonces se cooperativiza, se le vendieron a unas cooperativas, y de ahí vienen el Copenapo, una cooperativa de los estancos, que luego finalmente esa cooperativa se los vendió a los perimercados, y esas terminaron siendo algunos que tenían una buena ubicación en locales de alguna de las cadenas hoy de venta de abarrotes. Pero sí, el Estado estuvo metido efectivamente en la venta de abarrotes, arroz, frijoles, maíz y otro tipo de productos. Don Otto, lo que quiero empezar diciendo es, obviamente yo no estoy de acuerdo con los monopolios, pero parte de lo que usted ha venido comentando toca hasta el tema que vamos a exponer nosotros, que es public choice. Ajá. Entonces, la Escuela de Chicago definitivamente, a comisión de su exposición, tiene tendencia en el public choice, me parece, claro. A mí, ¿verdad? Pero yo la pregunta que le quiero hacer a usted es, ¿cuál es el punto de equilibrio? Porque si bien es cierto, usted lo dice, el gobierno incursiona en negocios que normalmente debería ser de la empresa privada. Pero la pregunta que yo le hago, de aquí en adelante, ¿cuál debería ser entonces la estrategia del gobierno para poder jugar y ser estratégico como un Chile? Un Chile hoy por hoy, con el país que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio, pero tiene con qué hacer esos tratados de libre comercio porque tiene con qué producir y ofrecer esos tratados. Entonces, si Costa Rica no tiene esas palancas, la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Tu nombre cuál es? Robert Samuels. Robert, nos quedan 10 sesiones y media antes de terminar el curso. Vamos... a lo largo de estas sesiones vamos a estar, ustedes se van a dar cuenta que vamos a estar yendo y viniendo. La idea es que conforme vayan pasando las sesiones vamos a ir profundizando en todos estos temas. Acá por lo pronto es hacer un repaso sobre la participación del Estado en la economía. Luego decidimos si es bueno o malo y por qué es que se metió y por qué se salió. ¿Debe meterse o no debe meterse? Y ahí hay diferentes corrientes de pensamiento. Bueno, los socialistas consideran que debe meterse más, los liberales consideramos que debe meterse menos. ¿Hay algún argumento moral o no detrás de ese tipo de incursiones? Hay diferentes, digamos, escuelas de pensamiento, y vamos a ver las escuelas, la Escuela de Chicago, el public choice vinculado también a los intereses de los funcionarios públicos. Pues no se lo voy a quemar. Y luego está lo otro que tiene que ver también con la escuela austríaca. Bueno, esos son, digamos, elementos, básicamente escuelas de pensamiento que de alguna manera moldean el pensamiento de las personas que están tomando decisiones en una sociedad. Y también una sociedad pidiéndole a estas personas respuestas a necesidades y que la gente dice, bueno, esa necesidad la vamos a suplir de esta manera. Y entonces
de acuerdo a un parámetro, a un tipo de pensamiento, a una influencia, ciertas ideas, toman ciertas decisiones. Con el tema de Milton Friedman, para terminar y pasar a la siguiente exposición, por aquí había hasta este papelito mío. Vamos ahí, tranquilo, Robert, ahí vamos, poco a poco. Pero téngala ahí, esa pregunta pendiente, porque vamos a profundizar sobre ella. Termino con el tema de Costa Rica, porque también este tema, yo les comenté lo de Free to Choose, libre para elegir, los videos y el tema de cómo terminé yo siendo liberal cuando yo en 1978 yo marché en contra de las universidades privadas. Hasta el 76 era monopolio del Estado la educación superior. Hasta el 76 solo había educación superior pública. Yo entré a la Universidad de Costa Rica en el 78 y en aquella época ya tenía 2 años de haber empezado a funcionar la UACA. Y me acuerdo, como si fuera ayer, las manifestaciones de nosotros estudiantes en contra de lo que era la mercantilización de la educación superior, que era algo absolutamente inmoral que alguien pudiera hacer plata vendiendo servicios de educación a personas que querían y que estaban dispuestas a pagar por un precio. Que eso era inmoral y que el Estado debía asumir eso y que no debía haber del todo educación superior privada. De esa época mía, bastante estatista y socialista, bueno, ¿cómo terminé siendo liberal? Bueno, ahí vino mi tesis de grado en Derecho. En 1983 fue sobre el control de las empresas públicas, el caso de Codesa. No sé si ustedes, cuántos de ustedes saben qué significa Codesa. Tal vez entenderán qué significa codicia, pero que vámonos, tiene que ver con eso, pero a nivel estatal. Codesa fue una empresa creada por el Estado en 1972. Se llama, y esas son las siglas para la Corporación de Desarrollo S.A., basado en esa filosofía de sustitución de importaciones, basado en esa filosofía que el Estado tenía que incursionar en actividades económicas donde el sector privado no lo estaba haciendo, con el propósito de generar riqueza, generar puestos de trabajo, participar en esa actividad económica durante un tiempo, luego salirse y venderle eso al sector privado. Sonaba bien en aquella época y ese fue el modelo que se aplicaba en toda América Latina. Y es así como el Estado costarricense, a través de esa figura, llegó a tener más de 60 empresas en todo tipo de actividades económicas. Participó en la producción de cementos, lo que es Cemex hoy. Eso era Cempasa, Cementos del Pacífico. Eso es una empresa del Estado. Cemvalle, Cembasa, ¿cómo era? Era Cementos del Valle, también, que hoy forma parte del grupo Cemex. También era del Estado. Alunasa, aluminios nacionales en Juanilama de Esparza, una empresa también del Estado, creada ya en los 70s. Participó Minasa, la minera nacional. En aquella época, vean qué interesante, el Estado promocionaba la explotación de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Y un día de estos, según estas siguientes 10 sesiones y media, podemos hablar sobre la pertinencia o no de explotar los recursos que tenemos en el subsuelo, que pertenece a todos los costarricenses según Constitución. En aquella época, 70s, el Estado promocionaba la explotación de los recursos naturales que tenemos en el subsuelo a través de su empresa estatal Minasa. Se participaba también en la comercialización de productos agropecuarios. En aquella época, políticos o empresarios cercanos a los políticos se le acercaban a Codesa y le decían: mire, esta empresa está mal. Me acuerdo Capsha, una que producía chocolates. Esta empresa está mal. Señores de Codesa, vean que la voy a tener que cerrar y se van a quedar en la calle, no sé, 100, 200, 300 personas. ¿Qué podemos hacer? Se la vendo. Y entonces venía Codesa y decía: se la compro. Y entonces se metía a compra de chocolates. Otra empresa por allá en Chomes decía: yo tengo una producción de camarones. ¿Qué hago con esta producción de camarones? Mire, no me están dando los números. Tranquilo, aquí viene el Estado a resolver el tema. No queremos que se pierdan esos 50, 100, 200 empleos. Y el Estado llegaba y le compraba al empresario su empresa y se quedaba con la operación de la empresa. Y luego venía
todo el tema de la integración de la junta directiva. ¿Quiénes iban a las juntas directivas de CAPTCHA o de Maricultura o de esta empresa o de la otra? Estuvo en procesamiento de madera, estaba Pari, hacían toneles de madera, estuvieron metidos en atunes o dos barcos atuneros, atunes de Costa Rica, etcétera. Juntas directivas conformadas por amigos de los políticos. Y luego estos llegaban, manejaban la empresa, no había ningún socio detrás de la empresa, porque pertenecía a todos los costarricenses, y se endeudaban, hacían desastres. Ninguna de todas las empresas que tuvo el Estado en esa época tuvo utilidades nunca. Todas fueron un desastre absoluto. Bueno, ¿cómo se financiaban? Con acceso al Banco Central. Y aquí viene todo el tema del monetarismo también que menciona Milton Friedman. Vamos a tener una sesión sobre el tema de la dolarización más adelante y un poquito la teoría de la monetarista detrás de la dolarización. Pero muy rápidamente, ¿qué es lo que hacía en esa época el Banco Central para financiar estas empresas que no tenían acceso a recursos, no eran viables económicamente, pero el Estado consideró que era necesario para mantener esos empleos mantenerlas a flote? ¿Cómo hacía? Ponía al Banco Central a emitir dinero, a emitir dinero. Si ustedes se ponen a pensar y agarran los billetes que ustedes tienen y ustedes se ponen a ver los billetes, bueno, es una decisión del Banco Central de emitir X cantidad de dinero, tantos billetes de 5 mil, otros de 2 mil, otros de 1000, están los de 10, 20 y hasta de 50 ahora. Bueno, ¿quién determina cuántos billetes se emiten? Eso mismo fue lo que hizo Hitler en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y con todas las deudas que quedó en Alemania con todos los países aliados que le ganaron la Primera Guerra Mundial. Quedó endeudado hasta el copete. ¿Qué hizo allá en 1920 y pico? Bueno, lo que hizo fue poner al Banco Central de su país a emitir moneda. Y con esa moneda paga todas sus deudas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en la economía cuando se utiliza el dinero de esa manera? Es exactamente como echarle agua a la sopa o agua a la leche. El valor nutritivo del vaso de leche se diluye y por eso es que ahora ustedes van a necesitar más colones para comprar el mismo objeto. Y ahí viene la inflación y las hiperinflaciones. En los 80s, la inflación de los países latinoamericanos llegó a varios miles anuales de inflación. Eso significa un incremento generalizado de los precios de todos los bienes y servicios. En Costa Rica tuvimos en el 81 una inflación que llegó casi el 70%. Producto de la utilización de ese dinero para metérselo a las empresas de Codesa, para metérselos a la economía y darse cuenta que uno no puede manipular la oferta monetaria. Y en eso Milton Friedman siempre fue muy claro, siempre dijo, la inflación, que es el aumento generalizado que le sucede a todos los precios de bienes y servicios, es un tema monetario y es estrictamente monetario y tiene que ver con el exceso de dinero en relación con la producción nacional. Eso vamos a traer un economista extraordinario que va a hablar sobre ese tema dentro de algunas sesiones, que es el doctor Luis Loría. Pero está sustentado mucho en el monetarismo desarrollado por Milton Friedman. De ahí la importancia de este pensamiento y la importancia de los monetaristas de decir, no, sabe, usted no se ponga a inyectarle dinero a la economía de esa manera sin sustento en la producción, porque usted hace que haya inflación. Y inflación es el impuesto más ingrato de todos, porque la inflación, al aumentar los precios de todos los bienes y servicios, a quienes empobrece primero, son los que dependen de un salario que no se ajusta de la misma manera en esa moneda. Al ahorrante que tiene sus ahorros en una moneda que pierde su valor. Esos son los que de alguna manera sufren más la inflación. La inflación es un impuesto que estamos pagando todos, pero los que más la sufren son los más pobres. El que tiene bienes, el valor de los bienes se aprecia y es de alguna manera como un salvavidas en contra de esa pérdida del poder adquisitivo de toda la moneda. El que lo único que tiene es un salario y la pensioncita, eso es lo único que tiene. En la moneda depreciada, esa persona, todos los días que hay inflación, es más pobre. Y de ahí entonces Milton Friedman, con su llamada de atención de la importancia que tiene del control monetario para efectos de evitar el empobrecimiento de las naciones. Les decía que entonces
Milton Friedman, con este gran paréntesis, digamos, de ampliación sobre lo que fue la exposición de los compañeros, es una persona que ha influido a muchas personas a lo largo de este planeta en relación con estas políticas públicas. Es una persona que, desde la academia, escribiendo y promocionando sus ideas, ha influido en la mente de muchísimas personas que luego trataron de llevar a la práctica esas ideas. Y en aquellos lugares en que lo llevaron a la práctica, muchas de esas personas fueron exitosas. Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, muchas de las políticas públicas que se implementaron en el gobierno militar en Chile, censurable por todo el tema de las libertades individuales y la represión de la democracia y los partidos políticos, etcétera, en materia económica, es de analizar el éxito de todas esas propuestas que incluso luego de caído el régimen militar, se han mantenido los gobiernos de la Concertación en Chile. Gobiernos de corte socialista han mantenido y profundizado aquellas reformas que se hicieron en los 80s basado en las ideas de Milton Friedman. Y la última anécdota sobre este tema, Estonia, República Checa se aplicaron, pero también en Estonia. El caso de Estonia es un caso emblemático. Estonia, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un pequeño país allá pegando con Finlandia, ese país, cuando cae el sistema soviético, se encuentran con que no hay empresa privada, prácticamente no hay propiedad privada, no hay producción de nada, todos los anaqueles vacíos. Y el pueblo de Estonia va a elecciones por primera vez, elecciones libres, y se postula de candidato un tipo, 33 años, 32, 33 años, historiador, que su nombre es Mart Laar. Solo había leído un libro de Occidente, y ese libro de Occidente era Free to Choose, de Milton Friedman. Él creyó que lo que explicaba el desarrollo de los Estados Unidos era la aplicación de las ideas desarrolladas en ese libro. Entonces tomó el libro y lo tradujo en políticas públicas para aplicar en su país. Y él luego explicaba, una vez nosotros trajimos a Mart Laar a Costa Rica para que contara la experiencia, de cómo empieza a desarrollarse Estonia, primero muy lentamente y luego en forma acelerada. Hoy Estonia es un país de muchísima prosperidad, es ejemplo para otros países en esa región báltica y en toda Europa de cómo ciertas políticas públicas bien pensadas, bien ancladas ideológicamente, producen prosperidad. Pero ahí tenemos cómo las ideas encuentran su camino, encuentran personas que las adoptan y las llevan a la práctica y se convierten en políticas públicas que se traducen en ya sea ideas empobrecedoras o ideas que generan progreso. En ideas empobrecedoras, también desarrolladas por un pensador allá en 1800 y un resto, El Capital, de Karl Marx. Y luego un libro como ese, unas ideas como esas, llevadas a la práctica por ciertas personas, básicamente lo hicieron tratando de llevarlas a la práctica, imponiendo su punto de vista a los demás a razón de aniquilar personas, hacer movilizaciones masivas, o sea, matar a millones de personas con tal de llevar adelante una idea. La diferencia con este modelo es que a nadie se ha matado para darle a conocer estas ideas, para promocionar las ideas, esperando que más y más personas las abracen y las lleven a la práctica. Con esto terminamos esta pequeña reflexión sobre el tema de la Escuela de Chicago. Pasamos a Public Choice. James Buchanan. Adelante. Mientras pasamos, buscamos un pequeño video para reforzar esta presentación de Public Choice, terminarles la historia. Resulta que el argumento era el siguiente: no hay una sentencia que obligue al Estado a indemnizar. Hay deudas que se tienen hoy con dueños de propiedad privada que fueron expropiadas para crear parques nacionales. Hay un artículo en la Constitución, el artículo 45, que habla sobre la importancia de la propiedad privada, el derecho fundamental a la propiedad privada, es una de las garantías individuales, y que solo puede ser expropiada previa indemnización.
Aún así se han creado parques nacionales, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Sin embargo, muchos terrenos dentro de parques nacionales no han sido expropiados, no han sido, perdón, sí salió el decreto expropiatorio, no han sido indemnizados. Aún así, se presenta esta moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Este argumento frente a mis compañeros de que no es válido el llegar y tomar en este presupuesto 2,000 millones de 7,000 para hacer un primer pago, dándole la plata al Ministerio de Ambiente, porque el Ministerio de Ambiente compra estas tierras. ¿Cuándo se le debe plata a gente en parques nacionales? ¿Cuándo no se ha acreditado la afectación de estas personas? ¿Cuándo esa afectación tiene que ser pagada por un particular que fue el que supuestamente les afectó? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que pasar la factura a todos los costarricenses? Aún así, entonces, uno se pone a tratar de buscar una explicación a ese comportamiento de diputados que aprueban una moción en esa dirección. Es más, mañana nos van a dar seguramente las 11 de la noche aprobando en primer debate esta modificación al presupuesto ordinario, denominado presupuesto extraordinario, donde va a estar esa partida de 2,000 millones de colones en primera instancia. Bueno, ahí nos encontramos vinculado a este tema del public choice, que hay un interés del diputado promovente que promueve esa moción, que es de la zona norte. Hay 50 familias, hay elecciones de alcaldías ahora en febrero entrante, ahí hay 50, digamos, unas 4 personas por familia, hay unas 200 personas involucradas, 200, diga 300 personas que podrían de alguna manera estar involucradas para efecto de determinar un voto en una dirección determinada. Bueno, a él no le cuesta nada. Él no está poniendo la plata, como mencionaban ustedes en su presentación. O sea, hay una, la factura la pagan otros. Si la plata fuera de él, dice, pobrecitos aquellos porque les afectaron, bueno, vaya y págueles usted. Si usted no quiere que quienes hizo el daño les pague, págueles usted de su bolsillo. Claro, muy sencillo, pasemos la factura a 4,500,000. Y acá hay un representante popular tomando la decisión por 4,500,000 de que debemos caminar en esa dirección. Y el problema es que todos los diputados del Partido de Acción Ciudadana y Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y todos de acuerdo con que pobrecitos había que indemnizarlos. Es como los 80 empresarios turísticos que dicen que con la crisis del 2008 tuvieron una afectación en sus ingresos, los números no les salieron y entonces, bueno, entraron en mora con los bancos. Y entonces ahora, muy sencillo, llegan a la Asamblea Legislativa a buscar apoyo y hay un grupo de diputados que se solidarizan con ellos para ver de qué manera se le meten más recursos de goldiente a Banca de Desarrollo para sacar recursos y de alguna manera reestructurar esas deudas o condonarle parte de esas deudas a 80 empresarios. Se está hablando de 7,500 millones por acá, 7,000 millones a esta gente de Caño Blanco. Estamos hablando, hoy La Nación reportaba 4,500 millones de otros empresarios que, de personas deudoras con el Fondo de Financiamiento de Agropecuario, el FINADE, que están pidiendo que les condonen sus deudas. Bueno, nuevamente, ¿qué intereses se mueven en todo esto? Y un poco la reflexión en todo esto. ¿Es el funcionario público alguien angelical? No, no es angelical. Aquí no hay nadie, ninguno de nosotros es angelical. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y la gente que está legislando es exactamente como ustedes y como yo, como cualquier otro. El que está en ministerio en los ministerios son como cualquier otra persona. Y tienen sus propios intereses. En este caso, el interés político. Algunos quieren tener votos para una campaña, y entonces muy sencillo, condonemos la deuda a aquellos y condonemos esta otra y todo, porque voy a conseguir apoyos para lograr mis propios propósitos. Y entonces la factura se la paso a 4,500,000 de costarricenses. Y si ustedes agarran 8,000 millones y lo dividen entre 4 millones, les da más o menos 2,000 millones perdón, 2,000 colones por cabeza. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir a la Asamblea Legislativa durante varias semanas a tratar de convencer a los diputados de que no aprueben una moción como esa porque les va a afectar 2,000 colones en su presupuesto personal? Muy probablemente la respuesta es, cada quien hace su análisis costo-beneficio y dice, solo el ausentarme del trabajo para ir allá a presionar a los diputados un día, dos y tres y cuatro, me sale mucho más caro que quedarme tranquilo y aceptar la realidad
que son los 2,000 pesos que voy a tener que pagar para ayudarle a estos 53 finqueros a que se les den 140 millones a cada uno. Vean ustedes, y esta es la teoría también de los intereses difusos, que funciona mucho en lo que es la formación de la ley. Como la factura se prorratea entre 4,5 millones, y la afectación es muy pequeñita para 4,5 millones, nosotros no nos vamos a ir a organizar para impedir que eso pase. Mientras que, por otro lado, usted tiene 50 beneficiarios. Y esos 50 beneficiarios, cada uno va a recibir 140 millones de colones. Ellos pueden perfectamente llegar e invertir 15 días, un mes de su tiempo, para estar todos los días en la Asamblea Legislativa, visitando cada uno de los diputados, con cara compungida, pobrecito, y le cuentan el drama y la cosa entera. Y eso logra tocar corazoncitos, a algunos les hace ver el interés político, y se logra lo que se logró el miércoles, que se aprobara esa moción. Así es como funciona esto con empresarios turísticos. Un mes, mes y medio, estuvieron estos representantes de empresarios turísticos ahí, haciéndolo fijo los diputados. Claro, el beneficio que iban a recibir ellos era de 7,500 millones, igual, son 2,000 colones por cada costarricense. Y así funciona todo. Y entonces usted ve los grupos de interés cercando a quienes toman decisión. Somos 57 que tomamos decisión, y las decisiones que tomemos le pasamos la factura a los 4,5 millones. Vean ustedes de lo que estamos hablando. No, esa votación quedó en la Comisión de Asuntos Hacendarios 10-1. Y el uno fui yo. Pero ese es el tema. O sea, no hay, por más de que uno llega y efectivamente les hace ver la racionalidad de la argumentación, no cabe, porque ahí detrás, en las barras, estaban las personas, representantes de las comunidades, aplaudiendo cada vez que alguno de ellos hablaba en favor de ellos, de que pobrecito, y que el Estado tiene que hacer, que verdaderamente tiene que asumir la responsabilidad, que no asumió en su momento, y cosas de esas. Y ahí viene todo ese discurso. Y eso es parte de lo que nos debe llevar a reflexionar en torno a qué le pedimos al Estado. Cuidado con lo que le pedimos al Estado. Que el Estado lo manejan personas de carne y hueso, y cada uno con sus propios intereses. El Estado no es omnisciente, no es generoso, no es solidario, no, o sea, no lo maneja una clase de personas diferente al resto de nosotros. Y esa es tal vez la principal reflexión que uno debe llevarse de esta filosofía de public choice. Y tienen sus propios intereses y su propia agenda cada uno de estos operadores de la política. Pongamos lo está pasando allá, Maya. Bueno, mientras aparece este video, pasemos a la última presentación de la Escuela Austriaca. Bueno, mientras... se borró, ¿qué fue ese? Ah, la pocha. Ok, bueno. Reflexiones en torno a este tema que se las trae, sí. No, yo tengo una consulta. Si la gente que trabaja en el Estado es una persona como usted y como yo, entonces, ¿cómo pedimos cuentas el pueblo? Porque no podemos quedar, yo difiero un poquito. O sea, José López no está en el Estado, no está en el gobierno trabajando. ¿Cómo le pido cuentas a un señor que trabaja en el banco, que trabaja en la caja, que me tiene que prestar un buen servicio? Entonces, si yo pienso que es como yo, entonces, pobrecito él, no le digo nada y me quedo con el problema yo mismo. Bueno, las personas que trabajan en diferentes dependencias públicas son servidores públicos, ¿no? Son servidores públicos, son empleados del público, son empleados de los 4,5 millones costarricenses. Los diputados, hay algo que tiene que ver, inclusive lo vamos a ver con los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación y la teoría del mandato. Algunos de acá estudian derecho. ¿Quién estudia derecho acá? ¿No? Ah, la pucha, hay algunos que estudian derecho. O son abogados. En la teoría del mandato, uno le puede dar un poder a otra persona. Ustedes saben que para que alguien haga algunas gestiones a mi nombre, yo le puedo dar un poder a alguien. Las empresas, inclusive, le dan poder, digamos, esas personas jurídicas le dan poder a las personas para que contraten, a otras para que dispongan bienes,
les ponen límites en cuanto a lo que pueden hacer, no pueden hacer. Este puede firmar cheques hasta de 5 millones de pesos o pueden adquirir bienes de tal manera. No pueden hipotecar los bienes de la empresa o sí los pueden hipotecar. En fin, hay limitaciones que se le dan a el apoderado. El poderdante le define al apoderado qué puede y qué no puede hacer. Pero hay una máxima detrás de la teoría del mandato. Yo no le puedo dar poder a alguien a hacer algo que yo no pueda hacer. ¿Ah? O sea, yo no le puedo dar a alguien, yo no le puedo dar a José López el poder de disponer de la propiedad de Dieter. Oye, pues yo no puedo disponer de la propiedad de Dieter. Yo le puedo dar a él un poder especial para que alquile mi propiedad, para que venda mi propiedad, etcétera, para que la hipoteque, o sea, si está definido en el contrato el mandato. Entonces, este tema es muy importante, es otra reflexión que uno tiene que hacer en relación con esto, con este tema de las políticas públicas. ¿Hasta dónde puede llegar un representante? Yo soy representante. El diputado es representante de los costarricenses. Por mí votó un grupo de personas, ya estaba apareciendo, me avisa cuando aparece, bueno, no lo estoy viendo. Por mí votó una gente de San José, pero al mismo tiempo votaron personas que comparten un pensamiento ideológico programático. Al final de cuentas, soy electo por la nación, según dice la Constitución, soy representante popular. Y entonces, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo yo, en ese mandato que estoy recibiendo, hasta dónde puedo afectar los derechos de otra persona? ¿Cuáles son los límites míos como apoderado, como representante popular? Este también es una gran reflexión que uno tiene que hacer, y de ahí la importancia de la Constitución, que la Constitución y el capítulo de garantías individuales viene a ser una barrera a lo que los representantes pueden hacer. O sea, la barrera es: usted no tiene el poder de violentar las libertades fundamentales de las personas. Y es ahí, hay un límite al ejercicio del poder que está recogido en la Carta Magna. Vamos a hacer una, voy a parar por acá para escuchar a Martín Krause. Martín Krause es un economista argentino, con decenas, desde tenemos 24 o más de años de experiencia en la docencia, en la filosofía de la libertad y diferentes aplicaciones de la filosofía de la libertad. Él enseña desarrollo empresarial y economía allá en Argentina y es profesor invitado a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Hay varios videos extraordinarios de clases del profesor Martín Krause que los pueden encontrar ustedes en YouTube, también en la Universidad Francisco Marroquín, ¿cómo se llama? UFM. UFM New Media, en UFM New Media, ahí se meten, tienen cualquier cantidad de clases magistrales de economistas liberales, y uno es Martín Krause, que tiene una pequeña exposición muy didáctica del Public Choice de 6 minutos que vamos a ver ahora. Bueno, Martín, muchas gracias. Esta entrevista quisiera hacer una especie de introducción a Public Choice y por qué es importante. En primer lugar, ¿cuál sería la enseñanza o las enseñanzas más importantes que deja la literatura de la opción pública, como se le llama en español, o el public choice? Sí, yo creo que el primer elemento básico allí es considerar en términos de igualdad a las personas, tanto sea que actúen en el mercado como en la política. Normalmente, y buena parte de la ciencia política anteriormente lo hacía así, se asumía que el individuo en el mercado persigue su interés personal, sabemos que eso es así, que todos perseguimos nuestro interés personal allí, pero que en la política, por alguna mágica razón, perseguía el bien general. Y este supuesto no permitía entender muchas de las cosas que pasan en la política, que a uno le costaría explicar asumiendo que ellos, los que están allí, están persiguiendo el bien común. Muchas veces, yo no voy a nombrar algunos casos en particular, pero está claro que toman decisiones y actúan de forma tal en la cual uno ve que están persiguiendo su interés personal. Entonces, habiendo en primer lugar aceptado eso como principio,
Bueno, ahora vamos a ver si la política como sistema canaliza esa búsqueda del interés personal de los individuos hacia algo que podamos llamar el bien común. En el mercado, nosotros utilizamos la metáfora de la mano invisible. Los individuos persiguen su interés personal, pero van siendo guiados como por una mano invisible a alcanzar un bien más general. En la política ocurre lo mismo. Eso es lo que se pregunta el Public Choice. ¿Qué importancia tendría el hecho de que Public Choice introduce un poco esta lógica económica en pensar en incentivos, en qué es lo que motiva a las personas? ¿No hay una especie de mecanismo de ganancias o pérdidas? ¿Cuál sería el mecanismo por el que se mueve el mercado, si es que cae la analogía de la política? Sí, se corre el peligro de llevar la analogía demasiado lejos, porque por cierto, de forma tal de que uno piense que no hay ningún tipo de diferencia, y eso no es así. Simplemente, yo creo que hay que mantenerse en que tanto el mercado como la política tienen que cumplir con dos condiciones, y esto es generar información y generar incentivos para que luego se actúe sobre esa información. En este sentido, estos dos componentes uno los puede encontrar en los dos lados, pero luego, por supuesto, que las diferencias en uno y otro caso son amplias. Y además hay otro problema que muchas veces puede aparecer en Public Choice o en el análisis económico, o un análisis, diría, economicista de la política, en el cual se asume como un error que también lo encontramos en la economía, de que los individuos solamente quieren maximizar utilidad y que esa maximización de utilidad es utilidad monetaria, digamos, quieren maximizar renta. Cuando la verdad es que hay un conjunto de otras motivaciones que mueven a los individuos, tanto sea fuera de la política como en ella, ¿no? Y entonces se pierde, muchas veces se vuelve demasiado economicista el análisis. ¿Cuál sería, bueno, un poco las críticas que he escuchado yo a Public Choice es, esto sirve mucho para ponerle límites a las utopías de los políticos, entender de una forma más realista cómo funciona todo este proceso? ¿Tiene en algún momento algunas recomendaciones Public Choice sobre cómo cambiar el status quo, o es simplemente una ciencia descriptiva? Bueno, no, la verdad que es descriptiva, pero también es normativa, como diríamos, porque hay propuestas, hay grandes discusiones. Por ejemplo, uno de los padres de Public Choice, que es el premio Nobel de Economía James Buchanan, lanzó la propuesta y muy partidario de que existan, por ejemplo, restricciones al déficit fiscal y al endeudamiento público a nivel constitucional, de forma tal de que limite eso entonces el constante endeudamiento y déficit de los gobiernos, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que pueden considerarse, ¿no? ¿Qué relación tiene esta área de estudio con otras similares, por ejemplo? ¿Por qué sería relevante para los economistas estudiar Public Choice o algún otro campo? Es muy relevante, porque los economistas, en general, hasta el Public Choice, era como que no asumían que existiera un gobierno, simplemente analizaban los mercados como si se manejaran en un vacío y los rodeara lo que ellos mismos llamaban un dictador benevolente, es decir, un Estado que persigue el bien común. Y yo creo que esto es tremendamente importante para que el economista entienda y tenga una visión completa que le permita entender la realidad del funcionamiento de la economía en cualquier sociedad. Si no va a entender cómo funciona el Estado y la política, entonces tiene serios problemas. Y cae, entre otras cosas, en este argumento que aparece a menudo, que es que el mercado tiene fallas que la política va a resolver, como si la política fuera perfecta, ¿no? Ya para terminar, la obra fundacional de Public Choice podría decirse que es la de Buchanan y Tulloch, pero la forma en que ellos escriben suele no ser tan accesible. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que está interesado en empezar a entender los conceptos más básicos de esta literatura? Sí, es verdad. Esa es considerada como una de las
principales obras. Hay algunas anteriores, pero que tampoco serían más claras que ella, ¿no? Pero debo decir que hay algunas publicaciones más sencillas que tratan de presentar en términos simples estos principios, y recuerdo una que escribe Gordon Tullock precisamente para el Institute of Economic Affairs de Londres, que es una introducción al public choice, y luego ha habido otros textos así que creo que pueden ayudar al que quiere empezar con esto. Ok, Martín, muchas gracias. Gracias a usted. Les recomiendo revisar esta videoteca que tiene la Universidad Francisco Marroquín, UFM, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Ellos tienen en su portal, tienen una parte que se llama New Media, y ahí se meten y ahí pueden ver los videos de Milton Friedman a propósito de lo que mencionaba anteriormente, de la importancia que esos videos tuvieron en mi vida y en la vida de muchísimas otras personas allá en los 80s. Y pueden ver también allá varias de las ponencias o exposiciones del señor Martín Krause. Oiga usted. Ok, unas clases formidables de Martín Krause allá en la Universidad Francisco Marroquín. Fue grabado y están allá precisamente para ser utilizados por estudiantes en toda América Latina. Ahí lo veían ustedes, como una de las tesis del public choice o derivadas del public choice es ponerle límites constitucionales al gasto público y al endeudamiento público, basado en que los gobernantes no son diferentes al resto de las personas, siguen sus propios objetivos, tienen sus propios intereses. Bueno, qué importante entonces es ponerle un freno al gobernante para que no abuse. Importantísimo. Están las constituciones que tienen las garantías individuales. Y dice, usted no le puede, en teoría, violar la propiedad privada a alguien, usted no le debe violentar el derecho que tienen las personas de reunirse, el derecho que tienen las personas de asociarse, el derecho que tienen las personas de expresarse, el derecho que tienen las personas de transitar libremente por el país, etcétera. Pero hay otros que dicen, suave, hay que ir más allá todavía, porque en la cosa pública, en decisiones que toman los gobernantes en relación con el manejo de las finanzas públicas, están afectando indirectamente el derecho de propiedad, indirectamente esas garantías individuales cuando se sobreendeudan, cuando emiten más moneda de la cuenta, cuando se gastan más de la cuenta, porque esa factura la tenemos que pagar todos. Y a final de cuentas, al pagar a todos, nos empobrecen, porque nos sacan la plata vía impuestos, a través de leyes, con representantes que no tienen un límite en cuanto a la cantidad de impuestos que le puede meter a una sociedad. Y ya vimos cómo se mueven estos representantes también, los diputados, que no tienen muchos límites, y dependiendo de quién esté presionando, así se legisla. Entonces, vea qué importante este aporte de la Escuela del Public Choice, diciendo hay que ponerle límites constitucionales al gasto público, al endeudamiento y otro tipo de reglas fiscales, con el propósito de que quienes estén al frente del Estado, y tal vez reducido a gobierno, poder ejecutivo, no abusen de los gobernantes. Bueno, con esto terminamos las tres presentaciones del día de hoy. Como ustedes se dan cuenta, si ustedes quieren profundizar en el conocimiento de este pensamiento, mucho está en ustedes. Además, ustedes están acá en esta universidad, se matricularon en este curso, y yo lo que pretendo como facilitador de este curso, motivarlos a ustedes para que ustedes por su lado profundicen también, que ustedes también sean un poco autodidactas, o sea, un poquito motivarlos a que por su lado ustedes busquen más información, que ustedes busquen leer más. Por eso picarlos con el tema de ese videito de Milton Friedman, el otro videito que les compartimos de Martín Krause, mencionarles a dónde pueden buscar ustedes información para conocer un poco más de este pensamiento. Estas tres corrientes de pensamiento liberal que hemos compartido el día de hoy, que es la Escuela de Chicago, la Escuela del Public Choice y la Escuela Austríaca, explican muchísimo las políticas públicas liberales que se vienen aplicando en diferentes países del planeta. Este es el sustento teórico
detrás de las políticas públicas que ustedes ven plasmadas en diferentes países. Acá yo trato, a la hora de compartir algunas experiencias de Costa Rica, de aterrizar muchas de estas políticas públicas a lo que hemos estado viviendo en los últimos años en Costa Rica, hacer repasos históricos para aquellos de ustedes que no conocen historia y no tienen por qué conocer tal vez algunas particularidades de la historia, que puedan darse cuenta de cómo eran las cosas hasta hace poco tiempo en Costa Rica y cómo se han transformado en los últimos años. ¿Qué está pasando hoy? Por eso traemos a esos temas de mucha actualidad. El tema de que mañana se va a discutir un presupuesto extraordinario donde se van a incorporar 2,000 millones de colones de una partida para pagarle a 53 finqueros un adelanto de 40 millones de pesos por cada una de sus fincas, sin que haya una sentencia. Bueno, la idea es que ustedes puedan reflexionar sobre eso, o sea, la motivación que tuvieron los diputados para aprobar eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Son tan buenos los políticos como alguna gente cree? Bueno, ese es el tema. O sea, es a veces le pedimos muchísimo al Estado. Acá con este librito, la lectura que yo les mandé a leer de Bastiat, el Estado decía en la primera página de esta pequeña reflexión que compartía Frédéric Bastiat sobre el Estado. No sé si ustedes se acuerdan cuando decía esta persona, dice, ay, el infeliz como fígora, no sabe a quién oír ni a cuál lado volverse. Las 100,000 bocas de la prensa y la tribuna le gritan a la vez: Estado, organiza el trabajo de los trabajadores, extirpa el egoísmo, reprime la insolencia y la tiranía de la capital, haz experimentos sobre el estiércol y sobre los huevos, surca el país de rieles, irriga los llanos, puebla de árboles las montañas, funda granjas modelos, funda talleres armoniosos, coloniza Argelia, amamanta a los niños, instruye a la juventud, asegura la vejez, envía a los campos, etc. Nuevamente, esto fue escrito en 1700 y un resto. Pero vean ustedes cómo ese clamor, si lo contextualizamos, vemos que es la misma historia. Estado, encárguese de pagar la finca a esas personas que las perdieron, a esos empresarios que están que les fue mal en estos emprendimientos turísticos, a aquellos otros que no pudieron hacerle frente al pago de sus deudas. Dele una casa a todo el mundo, educación, dele trabajo, asegúrele un sueldo a cada quien, etcétera. Empezamos a pedirle de todo al Estado y no nos damos cuenta a veces de que para que dé todo eso, por un lado, hay que darle recursos, y esos recursos generalmente van a significar impuestos. Entonces le estamos diciendo, haga todo eso y le trasladamos un montón de responsabilidades, y luego entonces tenemos que estar dispuestos a pechugar con las circunstancias de eso, y es que nos claven de impuestos, inclusive el impuesto inflacionario. O sea, que emitan dinero para cumplir con todas las expectativas que está pidiendo la gente, pero luego, nuevamente, es un Estado que muchas veces a la hora de hacer todas esas cosas lo hace en forma ineficiente, porque también hay una gran cantidad de funcionarios que trabajan en ese Estado que están velando por sus propios intereses, por ver de qué manera incrementen sus sueldos, sus ingresos, sin trabajar lo mismo y entonces sin trabajar lo suficiente. Y entonces vemos cómo ese public choice, ese interés que tiene el burócrata, hace que se desvincule los objetivos sociales que supuestamente se persiguen. Hay otra reflexión con la que los invito a darle vuelta, y es: ¿qué es la sociedad o qué es la colectividad? Porque muchas veces ustedes escuchan el argumento, es que mire, la colectividad dice, o la sociedad dice, o el pueblo dice, o la comunidad pide, etcétera. O sea, ¿qué es ese colectivo? ¿Quién habla en representación de ese colectivo? ¿Quién representa a ese colectivo? Y nos damos cuenta también que muchas veces detrás del discurso que busca meternos las manos en el bolsillo para quitarnos dinero, mucho del discurso que viene quitándole a unos para darle a otros, está sustentado en ese concepto etéreo de lo que es el colectivo, sin percatarnos de que el colectivo está conformado por individuos, que a final de cuentas es lo que cuenta. O sea, cada persona, o sea, nadie debe imponerle su punto de vista a otras personas. Por eso los liberales decimos que la única manera moral de relacionarnos las personas unas con otras es a través de la persuasión, nunca de la imposición. Un liberal no viene a imponerle a otro su punto de vista. El liberal es tolerante, lo decíamos en la primera lección, el liberal respeta
a las otras personas. Y al respetar a las otras personas, lo que hace es tratar de convencerla de que tome la decisión basada en una información que se le brinda. A final de cuentas, cada quien toma sus decisiones y asume la responsabilidad de sus actos. Ese concepto de libertad con responsabilidad es central en la filosofía liberal. Y ustedes lo van a ver derivarse también de todas estas escuelas del pensamiento económico que acabamos de compartir el día de hoy. Nuevamente, estos son brochazos gruesos, con el propósito de que ustedes puedan profundizar más adelante en el conocimiento de estas teorías económicas. En las siguientes 10 lecciones vamos a ver mucho de aplicación de políticas públicas liberales a casos específicos, al tema de la educación, al tema del ambiente, al tema de la salud, al tema de la seguridad. En fin, son aplicaciones que vamos a ver hacia adelante en mayor profundidad. Ahí vamos a responder tu pregunta, el tema de monopolios, ese punto de equilibrio, el tema de hasta dónde es válido o no que un Estado monopolice una actividad económica. ¿Qué dice Milton Friedman sobre los monopolios? Y con eso termino. Milton Friedman, inclusive, él habla de que deben eliminarse todas las barreras de entrada para toda actividad económica. Eso es lo que decimos los liberales. No debe haber barreras legales a una actividad económica. Esa es la mejor manera de proteger el bolsillo de los consumidores. Y desde ese punto de vista no debieran haber monopolios legales, monopolios estatales. Los monopolios estatales están creados por ley. Y entonces la gran pregunta que surge ahí es, bueno, ¿y qué tal si entonces en ese entorno alguien monopoliza una actividad económica? O sea, llega, ya sea por sus destrezas, por el capital que tienen, etcétera, llegan y copan el mercado y solo hay un único proveedor de un determinado bien y servicio, donde no hay barreras legales de entrada. ¿Se justifica o no se justifica la regulación de ese mercado monopolizado? Y ahí vienen las leyes en Estados Unidos, el antitrust y cosas de esas para evitar eso, y aquellas leyes que vinieron a partir de AT&T y cosas como esas. Y Milton Friedman dice, no se justifican regulaciones. Que básicamente lo que dice es, si no hay barreras legales de entrada y alguien actúa como monopolista, cobrando muy alto por un bien o servicio que en teoría vale menos o vale un poco, muy probablemente eso estimule a otra gente a incursionar en ese mercado. Y entonces, para evitar que estos ingresen, él va a tener que convertirse como si hubiera competencia, entonces va a bajar los precios. Porque si no los baja e ingresa el otro, luego se van a matar entre ellos y entra el dumping. Y el dumping es vender a menor precio, a menor de su costo. Y entonces en esa guerra donde están matando el uno y el otro, ¿quién se beneficia? El consumidor, que está comprando un bien y servicio más barato, que se están matando entre las compañías. Puede ser que alguna subsista, muy probablemente, alguna se muera en el camino y luego el precio vuelve a subir. Pero luego lo que dice él en el análisis del monopolio es que en el largo plazo, el pico de cuando el monopolista vende en precio monopólico y luego toda la lucha que se da para restablecer la competencia, en el largo plazo eso beneficia al consumidor. Interesante esa reflexión de Milton Friedman sobre el tema. La misma reflexión de Milton Friedman del por qué él, siendo liberal, se opone a la libre movilidad de las personas. Como liberal, debería él estar de acuerdo en que, así como estamos de acuerdo en la libre movilidad de los bienes, pasando por una frontera y otra, libre comercio, ¿por qué no aceptar la libre movilidad de las personas? ¿Y por qué no aceptar que todos los mexicanos, un grupo importante de mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, vayan a Estados Unidos? Porque Milton Friedman no está de acuerdo con la libre inmigración hacia los Estados Unidos. Y la razón que él da es porque mientras exista el welfare state en los Estados Unidos, y él lo menciona en este pequeño video, esos incentivos perversos que lo que hacen es atraer a más gente de la cuenta. O sea, el incentivo es decir, venga acá y yo le doy casa, venga acá y yo le doy trabajo, venga acá y yo le doy este pago mensual mientras usted no consigue trabajo pagado por todos los pagadores de impuestos de los Estados Unidos. Eso genera distorsiones en los flujos de migración y hace que más gente de la cuenta se vaya para allá. Por eso es que él llama la atención, eliminemos el welfare state y luego no hay ningún problema. Estados Unidos se hizo lo que es hoy, producto de las migraciones masivas que se dieron de todo lado para mezclarse en ese país. Costa Rica de alguna manera es eso, es un melting pot también, es un lugar donde se mezclan personas que vienen de diferentes lugares. A lo mejor, también para reflexionar y tirárselos ahí de tarea,
He estado pensando, y quisiera que luego me lo dijeran en alguna de las siguientes sesiones, en una reforma constitucional en Costa Rica para determinar quién es costarricense. ¿Quién es costarricense? ¿Quién tiene derecho al welfare state? ¿Quién tiene derecho a recibir bono gratuito de vivienda, ayudas del IMAS, del IDA, del beca de Avancemos, de los programas de FONAVE, atención médica hospitalaria, etcétera? ¿Debe ser eso para todo el mundo o debe ser eso para los costarricenses nada más? Ese es un tema. En algunos países básicamente han dicho que han reformado su constitución para que los nacionales sean únicamente los nacidos de madre, en este caso sería madre costarricense. Ese sería costarricense y solo tendría derecho a ese tipo de beneficios sociales el que fuera nacido de madre costarricense y no la persona que viniera acá. Doy un ejemplo. Madres nicaragüenses que vienen a dar a luz a Costa Rica. Vienen a dar a luz a Costa Rica, ese niño es costarricense. Y al ser ese niño costarricense, luego hace a sus padres costarricenses. Al ser costarricenses, tienen derecho a bono de vivienda, tienen derecho a educación gratuita, todo lo demás. Entonces, un poquito food for thought, dicen por ahí los gringos, un poquito para reflexión, hasta dónde nosotros hemos creado un sistema con incentivos que hace que haya mucha gente que quiera venir a Costa Rica a vivir o de alguna manera a beneficiarse de un sistema que pagamos todos los costarricenses a través de nuestros impuestos. Todo ese sistema de educación gratuita, escuela y colegio, el tema universitario, educación superior, vivienda, todas las ayudas del IMAS, muchísimas que hay, las becas de FONAVE, beca de Avancemos, la parcela del IDA, en fin, hay mucha ayuda social y que podría estarse atrayendo más gente de la cuenta a vivir con nosotros. Nada más lo dejamos ahí como pensamiento, basado en lo que Milton Friedman considera de por qué él se opone a la libre inmigración en los Estados Unidos, precisamente por la existencia de welfare. Nos vemos de hoy en 8.